Como siempre, comentarles algunos asuntos, algunos expedientes en los que hemos trabajado esta mañana y que hemos aprobado. Empezando por la Consejería de Hacienda, destacarles un expediente. Hemos aprobado el plan de enajenación del patrimonio inmobiliario de Castilla y León 2015-2018, que va a poner en el mercado 1.671 bienes propiedad de la Junta que están valorados en algo más de 250 millones de euros. Se trata fundamentalmente de suelo industrial y urbano, de fincas rústicas, de parcela de reemplazo de vías pecuarias, de viviendas, de locales y garajes y otros inmuebles que suman 6.700.000 metros cuadrados de superficie. El objetivo es triple. Persigue que el patrimonio de la comunidad se encuentre en pleno uso, lo que lógicamente implica reducir al mínimo los bienes que carecen de destino público y para ello contempla la venta o alquiler de edificios y terrenos de modo que generen ingresos directos para las arcas autonómicas, pero también indirectos, puesto que fruto de la transacción se reducirán lógicamente los gastos tributarios y los asociados al mantenimiento. Por último, pretende también favorecer el establecimiento de empresas en Castilla y León, lo que contribuirá a la creación de empleo o su mantenimiento y, por tanto, a fijar y atraer población. En la nota de prensa, en el dossier de prensa, tiene una nota muy amplia, aparece el catálogo, que está formado inicialmente por 1.671 inmuebles, aparece el importe global de los bienes y su distribución y también la distribución de los bienes por provincias. Les recuerdo que el presupuesto para este año, para 2015, recoge una partida de 150 millones que está prevista recaudar con este plan. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, señalarles un expediente. Se trata de la aprobación de un decreto que regula la nueva organización y funcionamiento del Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género. El registro es el principal instrumento de información de víctimas en la comunidad. Se abrirá a todos los profesionales que intervienen en el proceso, profesionales de servicios sociales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, fiscales, jueces, e integrará la historia social, así como la información procedente de la Administración del Estado y del resto de las administraciones que intervienen en este proceso. Permitirá, por un lado, aumentar la protección y seguridad de la víctima, evitar la doble victimización al no tener que narrar la víctima su historia ante distintos profesionales. Lógicamente, también permitirá aumentar la eficacia de los recursos, eliminando duplicidades y, en definitiva, lo que pretende es mejorar la atención a las usuarias. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de la Presidencia, dos expedientes. El primero es la aprobación de un plan, de un segundo plan estratégico de la ciudadanía castellano y leonesa en el exterior 2015-2018. Como saben, la ley de 29 de octubre de 2013 regulaba la ciudadanía castellano y leonesa en el exterior y establecía en esa ley que las administraciones de la comunidad deberá elaborar una planificación estratégica plurianual. Ya existía un plan, en 2009 se puso en marcha un plan, el Plan Integral de Apoyo a la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior, que tenía una plurianualidad, un periodo de tiempo, mejor dicho, iba de 2009 a 2012. Ese plan hemos ido ampliándole, se ha ido prorrogando, se han ido incorporando medidas y ahora era el momento de, con los criterios que marcaba la ley de 2013, de elaborar y aprobar el nuevo plan. Lógicamente, el objetivo general de este nuevo plan, de esta nueva estrategia que les presentamos, que se ha aprobado hoy, es mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior y sus descendientes. Otro objetivo es promover su papel como agentes permanentes de la acción exterior de nuestra comunidad. Y también, un tercer objetivo lógico, es facilitar su retorno. El plan tiene cuatro áreas, se estructura en cuatro áreas. En el primer área trata el asunto de todo lo que tiene que ver con los castellanos y leoneses en el exterior y de origen. El segundo área
se refiere a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, lo que se denominan casas regionales. El tercer área recoge todo lo relativo a ciudadanos retornados a nuestra comunidad. Y el cuarto área tiene que ver con el apoyo institucional público a todas las áreas y a todas las actividades que recoge, a todas las medidas que recoge el plan. Para que se hagan una idea, tiene una nota muy extensa. Hay 79 medidas específicas que van dirigidas a alcanzar 16 objetivos estratégicos. Por citar alguna novedad, por un lado, en esta nueva estrategia, en este nuevo plan, se refuerzan las medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior, priorizando a las personas que se encuentran en situación de especial necesidad. Ya conocen que estamos llevando a cabo, hemos aprobado distintas órdenes que van dirigidas a castellanos y leoneses en el exterior que pasan por situaciones de especial necesidad. En segundo lugar, una novedad es que el plan introduce el colectivo de los ciudadanos de origen castellano y leonés que residan fuera de la comunidad autónoma y, por tanto, por primera vez se incluyen medidas dirigidas a fomentar su participación en la vida social y cultural de la comunidad. Hasta ahora este colectivo no estaba reconocido, los ciudadanos de origen, ¿no? Solo eran los que habían emigrado. Se incluyen medidas, lógicamente, que también es novedoso, para potenciar la participación en la vida política a través del gobierno abierto. Lógicamente, antes no existía la plataforma de gobierno abierto, ahora existe, y lógicamente, a través del gobierno, se les da mayor participación en la vida política de la comunidad. Y luego, las comunidades castellanas y leonesas, las casas regionales, para entendernos, ven su papel reforzado. El presupuesto, el plan no incluye presupuesto, lo que recoge es que anualmente los presupuestos de la comunidad dedicarán las partidas necesarias para alcanzar, para realizar las acciones que tiene prevista y los objetivos que se han marcado, ¿no? Para que se haga una idea, el primer plan, 2009-2012, se ejecutó, la ejecución fue superior a los 10.300.000 euros. Porque no solo hay que contar con la partida que aparece en Presidencia. Este año, ¿qué partida aparece en Presidencia? 532.000 euros. Pero es que no solo es esa partida, sino hay partidas en Sanidad, hay partidas en la Consejería de Familia e Igualdad, hay partidas en Vivienda, en Fomento, hay partidas en la Consejería de Empleo. Entonces, para que se hagan una idea de la ejecución del anterior plan, estaríamos hablando de algo más de 10.300.000 euros. Y el segundo expediente de esta misma consejería, de la Presidencia, son dos subvenciones, el importe 28.000 euros, están destinadas a sufragar los gastos de funcionamiento, de mantenimiento, de la Fundación Víctimas del Terrorismo y de la Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Esta segunda, la Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, es de reciente creación, lo saben, 25.000 para la Fundación Víctimas del Terrorismo y 3.000 para la Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. He hablado con ellos y entendían que para arrancar con 3.000 euros era más que suficiente. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, un expediente es una subvención de 2 millones de euros para bonificar costes financieros de préstamos y créditos avalados para inversiones empresariales y capital circulante de pymes, autónomos y emprendedores. Estas ayudas se ponen en marcha a través de Iberaval. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tres expedientes. El primero, hemos aprobado la declaración del área de regeneración urbana León Oeste en la ciudad de León, que va a suponer la ejecución durante los años 15, 16 y 17 de la regeneración y rehabilitación de 404 viviendas y la reurbanización de espacios públicos de la zona. La inversión global del proyecto asciende a más de 6 millones de euros entre lo que aporta el Ministerio de Fomento y Medio Ambiente, entre lo que aporta la Junta de Castilla y León y entre lo que aporta el Ayuntamiento y los particulares. El segundo expediente de Fomento y Medio Ambiente es una inversión de algo más de 240.000 euros para la adaptación y adecuación de las emisiones de televisión en 58 centros emisores de Salamanca en el marco del Plan Nacional de la TDT con motivo
de la liberación del dividendo digital. De esta forma se efectuará los ajustes necesarios para asegurar la correcta emisión de los canales en sus nuevas frecuencias en las zonas coordinadas con Portugal en la provincia de Salamanca, en las zonas de la raya. Y el tercer expediente de fomento es una subvención, el importe es 600.000 euros, dirigida al Ayuntamiento de Benavente para las obras de consolidación de los cuestos de la Mota. Esta cantidad se suma a otra subvención directa otorgada, si recuerdan, en diciembre de 2013, también por el mismo importe, 600.000 euros, para la reconstrucción de la ladera y pasarela que se derrumbó el 16 de marzo de ese año, de 2013, con motivo de unas intensas lluvias en aquella época. Y ya, por último, dos expedientes de la Consejería de Sanidad. El primero es una inversión de algo más de 3.300.000 euros para la adquisición de un nuevo acelerador lineal multienergético con destino al Complejo Asistencial Universitario de León. Y el último es un decreto por el que se traspasan a la Comunidad de Castilla y León los servicios prestados por la Diputación Provincial de León en materia de asistencia psiquiátrica, disposición por la cual la red del SACIL se hará cargo de los pacientes atendidos en el Hospital Psiquiátrico Santa Isabel. A algunos le llamará la atención porque es un decreto que, como estos decretos de transferencia, tiene que ir acompañado de traspaso de medios materiales y humanos, y este no viene acompañado de nada de eso. Lo que hacemos es regular una situación que, de hecho, ya se venía realizando. Es una historia muy antigua, recuerdan, con otras diputaciones se ha hecho mediante decreto y se transferían, pues lógicamente, los bienes materiales, el personal, el capítulo 2, el gasto. Aquí no, porque la Diputación de León, hay que remontarse a muchos años atrás, sus pacientes psiquiátricos les atendía en un hospital que dependía de Caja España, el Hospital Santa Isabel. Ese hospital fue transferido a la Junta a través de la ley de ordenación del sistema sanitario del año 93, en lo adicional aparecía. Es decir, lo que hacemos es regular una situación que se venía haciendo, regularlo. Nunca se había dado este paso y había que regularlo, ¿no? Y este era el último. A partir de aquí quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, pues, buenos días, consejero. Buenos días. El plan de enajenación de inmuebles, sí. El catálogo de inmuebles a la venta o en régimen de arrendamiento, ¿cómo va a estar disponible para ciudadanos o empresas? Es decir, ¿esto se vuelca en la web de gobierno abierto? Sí, se irá publicando en la web y en el boletín. Es un plan abierto. Hay bienes que entran y que salen. Es decir, no es un plan cerrado. En este momento el plan tiene estos bienes que les he explicado yo y sobre todo que tienen recogidos en la nota de prensa, ¿no? Pero se va a abrir, es abierto, no está cerrado. Es decir, pues, hay bienes que van entrando y otros que van saliendo en la medida que se van vendiendo, o imagínese un bien que en este momento creemos que no tiene un uso y dentro de un año nos ha conseguido vender y entendemos que sí que puede tener un uso para alguna de las áreas de la consejería. Pero eso va a estar a información y a la venta y se venderá al mejor postor. Y puesto que uno de los objetivos es también facilitar el asentamiento de empresas y claro, creación de empleo, ¿hay alguna medida, es decir, por ejemplo, sí, rebajar un poco el precio, sobre el precio de mercado, rebajarlo un poco si es para una empresa o alguna bonificación en el impuesto de transmisiones? Estaba mirando, porque creo que sí que se lo he dicho, que se trata, hemos dicho, fundamentalmente de suelo industrial. Para que se haga una idea, cuando se habla de cómo está distribuido, ahí tienen la nota, y perdonen que no me lo sepa de memoria, los bienes que tienen que ver 1.100 parcelas de suelo industrial, para que se hagan una idea. Es que yo no he querido contarles toda la nota, es decir, claro, eso lo sacamos al mercado para que ahí se a un precio más asequible, para que haya empresas que lo compren y se instalen en ese suelo. De eso se trata, ¿no? Si se instalan empresas, se crea empleo y se fija población. No sé si cómo se va a articular la puesta en el mercado de todos estos bienes, si va a haber personal especializado, porque claro, los 150 millones de euros presupuestados es una cifra bastante ambiciosa. Bueno, es ambicioso, fíjese, que los datos que le doy lo valoramos en 254 millones.
podríamos haber ido a los 200, con los bienes que hoy, en un plan abierto, que está abierto, que se pueden ir incorporando nuevos bienes, ya alcanzamos, y si lo vendemos a un precio razonable, 254 millones, ya sé que es difícil, pero mire, comentaban que hay empresas que ya se están interesando por el suelo industrial. Yo no sé el número, pero hoy cuando hemos hablado y hemos aprobado este plan, comentaba tanto la consejera de Hacienda como el consejero de Economía que hay empresas que se están interesando por este suelo industrial. Ha habido un momento que saben ustedes que estaba parado el suelo industrial, hay empresas que se están interesando. Es decir, entendemos que en un momento de recuperación, todo indica que ya hemos salido de la crisis, por lo menos en las grandes cifras. Lógicamente la crisis se superará el día que las cifras de desempleo bajen a las que había hace 8 años, ya lo sabemos, pero todo indica que ya estamos saliendo, que la economía española tira, que la economía de Castilla y León tira. Entonces, bueno, con este dinamismo económico entendemos que va a ser más fácil colocarlo, pero eso lo sabremos a final de año. Miren, nosotros salimos al mercado, la consejera de Hacienda es, como responsable del patrimonio de la comunidad, la que lo va a impulsar, la que lo va a mover, lógicamente en coordinación con otras áreas que también ponen a venta parte de su patrimonio, el suelo industrial, la economía, fomento y medio ambiente, pero vamos a ver cómo evoluciona, no lo podemos saber. Nuestra intención es, ojalá consigamos poner todo este paquete de inmuebles que configuran hoy este plan abierto y conseguirlos situar en el mercado, ¿no? Sí, yo quería ahondar un poco en la pregunta que hacía la compañera. Sí. Teniendo en cuenta que hay comunidades limítrofes que han hecho ofertas muy a la baja de su suelo industrial, ¿cómo va a competir Castilla y León para que las empresas se instalen aquí? Yo no sé si ustedes van a rebajar los precios incluso pues, por sí, debajo de, he contestado, del mercado. He dicho que sí, que vamos y a... ¿Y hasta qué punto? Sí, le he dicho que sí, hasta qué punto no lo sé. Vamos a trabajar con el mercado. Es decir, nadie dice por delante, esto es un asunto de negociación. ¿Hasta qué punto? ¿No quiere que lo diga? Hombre, uno sale al mercado a vender. Esto es fácil, no es que no le quiera contestar, es que no me quiero pegar un tiro en el pie, entiéndalo. Que es fácil de entender. Sí, hoy se han conocido los datos del IPC. Castilla y León es, junto con Castilla-La Mancha, la comunidad la que más ha bajado los precios en el último año. No sé qué análisis hace el Gobierno, no sé si ha habido algún análisis. No es que no le quiera contestar, es que conozco ese dato ahora mismo. Ha salido hoy por la mañana. Yo en esto sí que les quiero, y veréis, lo digo con muchísimo respeto. Siempre me suelen hacer una pregunta de ahora mismo y es imposible que yo valore en nombre del Gobierno nada. Porque además se puede prestar a confusión, porque por parte mía y por parte de quien me la pregunta, el otro día se hablaba de que el diálogo social se había quejado, luego vi la noticia y no era así. Yo no la valoré tampoco, pero no era así. Se hablaba de que se había quejado de los incumplimientos que se alcanzaban en el diálogo social, para nada. Y le reto a que busquen esa noticia al día siguiente en la prensa. Entonces, entiéndanlo, yo no puedo valorar algo que ni siquiera conozco, que ustedes lo conocen porque, pero yo vengo del Consejo de Gobierno. Volviendo a la venta de suelo, no sé si no puede entrar en competencia con la que tienen ya los polígonos, donde se han hecho instalaciones, no. Y se han hecho inversiones. No. Mire, el suelo industrial está creado, la competencia, de entrar en competencia, entraríamos cuando se creó. Lo que pasa es que hubo un parón como consecuencia de la crisis y el suelo no se ocupó. Entonces lo que hacemos es ahora intentar poner en valor ese suelo a un precio que se pueda vender. ¿En los edificios que hay alguno, ya sé que no hay ningún BIC, pero hay alguno relevante en alguna provincia? No hay ni BIC, ni lo tienen la nota, no hay ni viviendas de protección oficial, lógicamente. Pero entre los que van a salir, ¿hay algún edificio relevante que haya que yo sepa, no. desuso no. en la comunidad? Que yo sepa, no. De todas formas, el detalle lo entienden ustedes mejor que yo, que lo sabe mejor la consejera de Hacienda como consejera de responsable del patrimonio.
Esta tarde se reúne el delegado territorial de la Junta de Palencia con los ayuntamientos que se vieron afectados por las nevadas de la zona norte. ¿Se va a acudir a esa reunión con algún tipo de propuesta, con algún tipo de ayuda? Porque los ayuntamientos afectados siguen insistiendo en que ahora mismo están reponiendo, pues, desde alumbrado a algunos arreglos en carretera, y todo lo está costeando los propios ayuntamientos. ¿La Junta va con algún tipo de partida? La Junta, todos los bienes que son dependencia de la Junta les va a arreglar la Junta, ya está dicho. Luego, el Gobierno de la Nación aprobó el viernes pasado un paquete de medidas que unas corresponderán a la zona de Norte Palencia, otra a la zona de León, una vez que se evalúen los daños. Y luego también no nos olvidemos que hay seguros privados que también se responsabilizan de los daños. Más cuestiones. Sí, yo quería preguntarle, bueno, por onésima vez casi, por el asunto de la minería, que parece que dentro de vez en cuando siempre tenemos que darle la vuelta al mismo tema. De nuevo hay movilizaciones por parte de los trabajadores de empresas mineras porque ven que están abocadas al despido, a terminar en la calle, y parece que tampoco hay mucho acuerdo con las empresas. Yo no sé si desde la Junta se ha vuelto a retomar el diálogo con el Gobierno, el Ministerio de Industria, sí, para intentar llegar a... Sí, mire, estamos exigiendo al Gobierno de España, al ministro de Industria en este caso, que cumpla los acuerdos alcanzados en 2013, que fueron alcanzados por todas las partes y que tienen que ver con el pago de las ayudas, con la venta de carbón a las eléctricas, que se cumplan aquellos acuerdos de 2013. Es decir, costó llegar a aquellos acuerdos. Se sentaron todas las partes, alcanzaron los acuerdos y lo que estamos pidiendo y exigiendo que se cumplan de forma ágil. De forma ágil. ¿Y qué respuesta se les ha dado desde el Gobierno a esa petición? Estamos en ello. Su compañero me dice si estamos haciendo algo. Digo que estamos. Vamos a esperar. Nosotros, lo que estamos haciendo es esto. Es decir, y esperemos que cumpla, ¿no? Nosotros estamos exigiendo, insisto, exigiendo al Gobierno de España que cumpla aquellos acuerdos, pero que los cumpla de forma ágil, porque hay empresas que no pueden aguantar más. Es decir, el pago de aquellas ayudas, la venta de carbón a las eléctricas, aquellos acuerdos que costó alcanzar entre el Ministerio, el sector de la minería, los trabajadores, los empresarios, bueno, se alcanzó, que se cumplan.